Buenos días a todos y a todas. Señora Presidente del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, señor Ministro de Salud, Óscar Ugarte, no tenemos con nosotros la presencia del Presidente de la Asamblea de Gobiernos Regionales, que estaba en camino, pero sentimos que no pudo llegar en esta ocasión. Pero de igual manera saludamos al Presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y a todos los gobernadores. Señor Coordinador Residente de las Naciones Unidas en el Perú, Igor Garafulic, señor Embajador de la Unión Europea, Diego Mellado, y señora Embajadora del Reino Unido, Kate Harrison. Estimadas y estimados compatriotas, buenos días a todos. Una vez más estamos en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en esta oportunidad para recibir 276 mil dosis de vacunas que viene en el marco del acuerdo que hemos celebrado con la facilidad COVAX, a la cual han contribuido varias organizaciones del Sistema de Naciones Unidas. En esta ocasión, las 276 mil dosis que nos llegan son las dosis de la firma AstraZeneca, y que además de esto nos ha prometido la entrega de 1 millón de vacunas durante el mes de mayo. De esta forma, recibiremos 1.090.000 dosis en mayo y en total, sumando las de Pfizer, que son 2.800.000, tendremos 3.400.000 dosis aproximadamente, que nos permitirán avanzar y cumplir con nuestro compromiso de vacunar a todos los adultos mayores de 60 años antes que termine el gobierno de transición y emergencia. Nosotros no prometemos lo que no podemos cumplir, pero sí cumplimos lo que prometemos. Como ya es conocido, tenemos contratos firmes para recibir suficientes dosis de vacuna para vacunar a todos los adultos mayores de 18 años en el Perú durante el año 2021. Son 48 millones de dosis de vacunas que ya han sido adquiridas por este gobierno. Cuando llegamos al gobierno el 17 de noviembre de 2020, no teníamos ningún contrato firme para recibir vacunas. En la actualidad hemos recibido ya 1 millón de dosis de Sinopharm y seguimos negociando con ellos para un monto mucho mayor, como ustedes saben, con Pfizer. El acuerdo es por 20 millones de dosis, con AstraZeneca por 14 millones, y a esto se suma los 13 millones 200 mil dosis de la facilidad COVAX. La facilidad COVAX es una especie de cooperativa internacional que cuenta con el apoyo de las Naciones Unidas y de varios países desarrollados, de tal manera de proporcionar de un grupo de proveedores de vacunas aquellas que necesitamos en países como el nuestro. A pesar de que ya hemos asegurado las dosis de vacuna suficiente para todos los peruanos mayores de 18 años, en el gobierno de transición y emergencia seguimos haciendo gestiones para conseguir más dosis de vacuna, de tal manera de dejarle al gobierno que tome el poder el 28 de julio suficientes dosis para vacunar más de una vez a todos los peruanos. Ya tenemos negociaciones muy avanzadas con el Fondo de Inversiones Directas de Rusia, que esperamos se concreten pronto y nos traerían la vacuna Sputnik V. También seguimos negociando con Moderna, con Johnson & Johnson. Hemos iniciado los contactos con otros laboratorios que producen vacuna, como CureVac, asociado a Bayer, y si bien sabemos que estos no van a llegar durante nuestro gobierno, el compromiso que asumimos es dejar la mayor cantidad de vacunas posibles para vacunar no solo a todos los peruanos mayores de 18 años este año, sino dejar la posibilidad de que durante el año 2022, en caso se requiera, tengamos suficientes dosis para reforzar las vacunas que han recibido. La vacuna que nos está llegando hoy, como ustedes ven, tiene una frazada encima
para mantener el frío que deben tener estas, sobre todo hoy que tenemos un poco de sol en nuestra gris Lima. Estas vacunas son de AstraZeneca. La vacuna de esta firma, de esta empresa proveedora de vacunas, se está utilizando en 123 países del mundo. Y tenemos la confianza que puede proteger a la población en todo el país. Como se anunció y se inició el viernes pasado, esta campaña masiva para empezar vacunando a los mayores de 80 años ya está en marcha. Y conforme recibamos más vacunas de Pfizer y más vacunas de AstraZeneca a través de la facilidad COVAX, iremos extendiendo este proceso masivo de vacunación. Empezamos en Lima y Callao, pero la próxima semana esto se extenderá a las regiones. La vacuna de AstraZeneca que tenemos detrás no requiere condiciones extremas de frío para poder mantenerse válida y vigente, para mantener su potencia de impedir la enfermedad del COVID-19. Por esa razón, estamos prioritariamente destinando las 276.000 dosis que nos han llegado hoy y el millón que nos llegará durante el mes de mayo para atender a todas las regiones del país, incluso aquellas que no tienen esa posibilidad de tener un frío extremo de menos 60 grados centígrados que requiere para almacenarse la vacuna de Pfizer. Estamos avanzando muy rápidamente para vacunar a los adultos mayores y, como saben ustedes, desde el viernes estamos vacunando en 11 lugares en Lima y Callao. No los mencionaré, ya han sido mencionados en varias oportunidades por el ministro de Salud y por la presidenta del Consejo de Ministros. Lo importante también es saber que estamos en un proceso de aprendizaje continuo. Ha habido algunas dificultades, sobre todo en uno o dos lugares, debido a la cantidad de adultos mayores que se han presentado y algunas demoras. Todo esto ha sido tomado en cuenta y se está corrigiendo sobre la marcha. Por ejemplo, encontramos que en un local, específicamente el Campo de Marte, había muchísimo más personas, adultas mayores de 80 años, que no podían vacunarse rápidamente. En cambio, en otro local, en el de la Videna, había suficiente espacio como para poder atenderlos. Con la colaboración de la Policía Nacional, pudimos lograr que 9 buses de la policía transportaran a estos señores que estaban esperando en el Campo de Marte para que se vacunaran rápidamente en la Videna. Lo que hacemos es detectar problemas y corregirlos sobre la marcha. Y además de eso, aprender en este difícil proceso de vacunar a todos los mayores de 18 años de aquí a fin de año en todo el territorio nacional. Invito a aquellos adultos mayores que todavía no han sido vacunados a que consulten directamente o a través de algún familiar o algún amigo la página web en la cual está indicado el local en que le correspondería vacunarse y la hora aproximada, el día y la hora aproximada. Simplemente poniendo el DNI o en el caso de los residentes extranjeros en el Perú, el número de carnet de extranjería, podrán ustedes ubicar a dónde vacunarse. En caso hubiera algún problema, como parece que ha sucedido con algunos adultos mayores de 80 que no se enteraron a tiempo, tenemos el día lunes y martes para subsanar esta falla y les pedimos que no desistan y que vayan en estos días en los cuales vamos a realizar vacunaciones complementarias. Quisiera agradecer muy especialmente a todo el personal de salud, del Ministerio de Salud, de Salud, en fin, a todas las personas que han colaborado y han trabajado arduamente para vacunar a más de 45.000, ya casi 50.000 personas adultas mayores que hemos vacunado en un par de días. Ellos han estado trabajando sin descanso todo el tiempo, todo el día, y les extendemos un agradecimiento muy especial a todos ellos por su entrega, por su compromiso y por su sacrificio. Como dije anteriormente,
el señor Carlos Rúa, el gobernador regional de Ayacucho y presidente de la Asociación de Gobiernos Nacionales, no ha podido estar con nosotros, pero sentimos su presencia, sentimos su interés, sentimos el interés de todas las regiones por acceder a las vacunas, y eso es lo que estamos haciendo. Eso es lo que hace el gobierno de transición y emergencia. Como ven, siguen llegando muchas vacunas. De manera progresiva iremos extendiendo esto hasta cumplir nuestra promesa de vacunar a todos los adultos mayores de 60, que son los más vulnerables. Recuerden, el 70% de los fallecidos en esta pandemia son adultos mayores, son los más vulnerables. Por eso hemos hecho este esfuerzo de vacunación territorial que cambió el esquema de vacunar a aquellos que estaban en la primera línea de defensa, ahora a vacunar a los más vulnerables. Con el apoyo de la Comisión de Ética que se ha renovado, iremos definiendo progresivamente algunos puntos sobre este proceso de vacunación. Les pido a todos y a todas que recobremos la confianza y la esperanza, pero que a la vez seamos responsables y tripliquemos nuestras medidas de bioseguridad. La pandemia está lejos de terminar. Depende de todos ustedes, depende de todos nosotros mantener las medidas de salud, de bioseguridad que el gobierno ha planteado. El uso de la mascarilla que cubra nariz, boca y barbilla. El continuo limpieza, lavado de manos para evitar poder contagiarnos por esa forma. Mantener la distancia y asegurarnos de que no nos ponemos en aglomeraciones que aumentan el contagio. Las vacunas, como he dicho, son las mejores defensas contra la pandemia. Y conforme avancemos y terminaremos la vacunación, es necesario seguir cuidándose. El gobierno de transición y emergencia, como dije, cumple su palabra, y aquí vemos la llegada de estas dosis de vacunas que nos permitirán ampliar el proceso de vacunación a todas las regiones del país. Muchas gracias, señores y señoras.